Y esto que tenemos aquí es la famosa pasarela de la solidaridad, es el camino que une Valencia capital con la pedanía de la Torre, una de las más afectadas por esta dana. Son decenas, cientos, miles de voluntarios los que recorren este camino ahora mismo a pie, van con sus rastrillos, con sus cubos, con sus palas, cuyo objetivo fundamental ahora mismo es ayudar a limpiar una de las zonas más sacudidas por esta dana. Están llegando prácticamente a esta zona, hay controles policiales, pero a pesar de las advertencias de las autoridades, ellos están pasando y la policía no está deteniendo en este momento la marcha. El Museo de las Artes y las Ciencias de Valencia se ha convertido esta mañana en una marea humana. Miles de personas llegadas de todas partes han estado aquí esperando para ser ubicadas en los distintos autobuses para que los destinaran a las zonas que están más afectadas por la dana de los alrededores de Valencia. Personas de todas las edades, padres e hijos que están ahora mismo ayudando en esas tareas de limpieza. Un paseo por el centro de Sedaví y Alfafar deja clara la magnitud de la catástrofe, pero también el esfuerzo humano que están haciendo en estos momentos miles de voluntarios que, como vemos, limpian las calles con lo primero que pueden, con escobas, con palas y con lo que le están facilitando los puntos de atención para los voluntarios. Aquí no han podido todavía salir, no han llegado aquí a retirar esto y no pueden salir ni tienen ese, agua. Ese chico que está ahí ahora mismo está visitando a una familia. Pues estará en plan humanitario por si necesitan algo. Pues aquí a la izquierda hay tres casas, una mujer que con sus dos hijos, y en la finca de la derecha, que por la calle de atrás tienen el patio, que tiene la entrada, está como esto, no pueden salir. Esta quizás sea una de las peores calles de Paiporta. La imagen que se puede ver es la de los coches apilados, porque hasta ahora todavía no han podido retirarlos. Hay vecinos de esta calle que la entrada principal a su vivienda la tienen completamente bloqueada, tienen que salir bien saltando al vecino de al lado o bien utilizando otras salidas como por ejemplo una puerta trasera. Los vecinos se quejan de que la ayuda está llegando tarde. La verdad es que lo está haciendo muy a cuentagotas, porque los vehículos hay que retirarlos uno a uno a través de grandes camiones que se los van llevando, con lo cual la actividad se hace muy lenta. La imagen a esta hora la podéis ver, los vehículos agolpan unos encima de los otros. Las últimas informaciones confirman que en el edificio que se encuentra a mi espalda, un grupo de ciudadanos estaba trabajando para achicar agua de uno de los garajes. Se han empezado a sentir mal, han sufrido una intoxicación por dióxido de carbono. Hay una persona con un infarto, está viva pero muy grave, y otros tres heridos graves, entre ellos un miembro de los servicios de emergencia. Nos encontramos en el polígono industrial de Chiva, absolutamente devastado por la magnitud de la catástrofe. El barranco del Pollo llegó desde mi espalda, atravesando aquellas naves que ven tras de mí. Lo asoló absolutamente todo, prácticamente todos los enseres que se encontraban, todos los efectos industriales de ese polígono industrial han resultado devastados. Siniestro total, nos dicen los propietarios de esas naves, que tuvieron que subir a los altillos, que ven en esas naves del fondo, subir a los altillos para poderse salvar, porque el agua alcanzó cotas de más de metro y medio y hasta 2 metros de altura o superiores, con una fuerza inusitada que lo destruyó todo a su paso, arrastrando todo tipo de objetos, de pertrechos, de ramas, de piedras, de lodo. Ha amanecido el territorio de forma terriblemente embotado de esas piedras y de ese lodo, y los vehículos que ven ahí arrastrados también hacia esos campos de olivos. Ahí es donde también los efectivos de emergencias localizaron los cadáveres de 3 personas que habían sido arrastrados por las aguas. La ayuda ha llegado tarde, dicen los vecinos, ha tardado más de 2 días en llegar hasta aquí y en poder auxiliar a estas personas que siguen a esta hora trabajando para intentar recuperar la normalidad.